Uno de los temas más recurrentes en este podcast es hablar sobre la memoria RAM, el consumo de CPU, el uso de disco, en fin, tener monitorizado y controlado todo lo que está sucediendo en las tripas de tu ordenador, en las tripas de tu sistema operativo. En este sentido, no solamente hablo de tu ordenador de escritorio, sino también hablo de la Raspberry, hablo también de UPS, en fin, de todo este tipo de cosas. Sin embargo, ninguno de estos aspectos me ha llevado a implementar la nueva aplicación de la que te voy a hablar en el episodio del podcast de hoy, y que es la undécima entrega de la saga de 12 meses 12 aplicaciones open source. La cuestión es que en esta ocasión lo que vas a hacer es acompañarme en el nacimiento y desarrollo de una aplicación. Claro, siempre que te interese esto. Y la cuestión es que lo que voy a intentar es aunar el desarrollo de la aplicación con... Eh, los diferentes aspectos técnicos y no técnicos con los que he implementado la aplicación. De forma que no solamente puedes utilizar esta aplicación, por ejemplo, en este caso, para analizar la memoria de tu Raspberry en modo remoto, sino que también lo puedes utilizar, pues, en cualquiera de las herramientas que te voy a ir contando por ejemplo para el caso de la memoria pues te voy a hablar de otras herramientas además de eh, remote raspberry te voy a contar otras opciones otras eh, herramientas y posibilidades que tienes para analizarlo y que no siempre tengas que recurrir al mismo tipo de herramientas en fin que lo que voy a intentar es que me acompañes en este nacimiento de la aplicación, desarrollo, hasta que alcance la aplicación esta mayoría de edad y su madurez completa. En fin, que me, aco me acompañes a lo largo de todo el proceso. Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. Este es el episodio número 225, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux preferido hasta cómo montar un servidor web, un Proxy Inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que lo vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco cómo puedes analizar la memoria de tu Raspberry en remoto. Y no solo esto, sino también contarte un poco sobre esta nueva aplicación que es la undécima entrega de la saga de... 12 meses, 12 aplicaciones open source iniciada por culpa de Pedro Mosquetero Web. Sobre los orígenes de esta aplicación. Bueno, el origen de esta aplicación tiene sus bases en el podcast número 92, en el que hablé sobre cómo crear un time lapse con la Raspberry Pi. Si no sabes lo que es un time lapse, esto eh, es... Una secuencia de fotografías que se toman, por ejemplo, a lo largo de toda una noche, pues cada cinco minutos vas tomando una fotografía y con eso montas un vídeo. Eso es lo que se conoce como un timelapse. Time claro, evidentemente, una Raspberry es, eh, digamos, la herramienta pre perfecta para esto. Es un dispositivo con un coste reducido al que le puedes añadir una memoria, una memoria no, bueno, por supuesto, una memoria para guardar las fotografías, pero también una cámara. Que en ocasiones me he encontrado con que la cámara cuesta más que la Raspberry, por lo menos la Raspberry que voy a utilizar en este caso para este proyecto, porque voy a utilizar una Raspberry Pícero. Bueno, pues como te contaba, a raíz del podcast número 92, se puso en contacto conmigo Luciano, que me propuso ir un paso más allá y crear una herramienta, pues que fuera, como te digo yo, más versátil, con la que poder hacer. Eh, algo más ir más allá eh, de lo que hice originalmente con ese time lapse con la Raspberry. Así me proponía una serie de pasos o una serie de requerimientos necesarios para eh, esta aplicación. Primero, bueno, o más bien para el proyecto en general. Primero, que fuera autosuficiente. En este sentido, pues se le podría acoplar un panel solar o también una batería. Eh, o una power van. En este caso, yo, como te digo, estoy utilizando actualmente una Raspberry Picero, que tiene un consumo bastante más re reducido que una Raspberry normal, con lo cual con un power band probablemente tengamos más que suficientes. El siguiente es que tenía que poder reiniciarse sola y, llegar, y seguir tomando fotos en caso de que se colgara el sistema, o que hubiera un corte de energía, o lo que fuere. Esto, como te puedes hacer una idea, es carne de cañón de eh, SystemD. Hay que montar un servicio con SystemD que cuando se reinicie la Raspberry se ponga en marcha. Por supuesto, debe tomar fotografías cada cierto tiempo, evidentemente este es el objetivo del timelapse, y puede o es necesario que sea posible configurar tanto el tamaño como la calidad como los aspectos relacionados con la imagen. Por supuesto, tiene que ser programable, pudiendo definir un horario de comienzo de hacer fotografías hasta fin de hacer fotografías. Ponte que lo que vas a hacer es fotografía nocturna durante toda una semana. Pues te interesa que empiece a hacer fotografía cuando oscurezca y que deje de hacer fotografía cuando amanezca. O al revés, eso ya depende. Otra opción bastante interesante es no solamente guardar la fotografía en una tarjeta micro SD, sino también la posibilidad de enviarlo a alguna nube. Yo en principio lo que tengo barajado... Para no calentarme mucho la cabeza, es enviarlo directamente a eh, Telegram, que es algo que tengo muy de la mano y que ya he probado en diferentes servicios y que, como verás, va a ser súper sencillo. Así, durante el mes de agosto, porque esto, todo este proyecto se origina en unos correos que me envía Luciano durante el mes de agosto, pues le he estado dando vueltas a cómo poder enfocar todo esto. Inicialmente, y esto viene ya a los planteamientos iniciales de este proyecto, pues surge o se me ocurre la idea de utilizar eh, sencillos menús o, o diálogos directamente desde el terminal. Y para esto, evidentemente, el tutorial sobre diálogos para, para scripts, no para sprints, sino para scripts, que eh, te va a permitir configurar un servicio, un servicio utilizando SystemD, como te decía. Claro. Eh, esto está muy bien si te llevas bien con el terminal, si esto del terminal pues no te causa ningún reparo. Pero para la mayoría, para los que normalmente no están eh, todo el día metidos en el terminal, como puede ser mi caso, pues no es la mejor herramienta, no es la mejor solución. Así que eh, le di una vuelta más, le di una vuelta más de tuerca al asunto. Y claro, ahora mismo pues, ¿cómo se puede hacer todo esto? ¿Cómo se puede llegar a poder montar todos estos servicios sin estar directamente dentro de tu Raspberry o dentro de tu servidor o dentro de lo que tú quieras. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Bueno, pues lo más sencillo es hacerlo vía SSH, pero claro, de nuevo tienes que recurrir al terminal. O otra opción, pues otra opción es crear una aplicación que haga estas cosas por ti, una aplicación que resida en tu sistema operativo preferido, ya sea Ubuntu, Linux Mint, eh, en fin, el que tú quieras, y desde este sistema... Eh, desde tu sistema operativo, te puedas conectar o eh, la aplicación se conecte vía SSH o vía otra solución. Claro, aquí es donde comienza realmente o donde tiene sus orígenes esta aplicación. Y es que una vez te metes, o por lo menos en mi caso, una vez ya me he metido en... Mmm, Comunicarme directamente con la Raspberry para decirle que haga fotografías, pues ya dije, bueno, pues vamos a un paso más allá. Vamos a controlarla por completo de forma remota para ver exactamente qué es lo que está pasando en la Raspberry, qué es lo que está sucediendo, qué opciones tiene. Y así, pues me ha dado origen durante estos días a un paseo por los entresijos de tu sistema operativo. ¿A qué me refiero con esto de un paseo por los entresijos de tu sistema operativo? Pues muy fácil. Eh, tal y como te conté en el episodio número 224 del podcast, en el episodio anterior, en el que te estuve hablando sobre vigilar el estado de la batería del portátil, esto pues le he dado muchas vueltas y me ha parecido una parte muy interesante de conocer un poco cómo es tu sistema operativo, desde un punto de vista más metido en las tripas del mismo, en las tripas de tu sistema operativo, y poderlo analizar tanto desde un terminal como desde una aplicación gráfica, tener todas las posibilidades. De esta manera te cuento no solamente qué opciones tienes, sino también te cuento cómo he implementado la aplicación. En fin, que, lo, que viene a unirse todo. Creo que es un punto de vista distinto y creo que es un enfoque muy interesante, por lo menos me parece a mí. Así, en el episodio anterior del podcast, que como te decía, te hablé sobre cómo eh, vigilar el estado de la batería del, del, de tu ordenador portátil, de tu laptop. Te conté sobre una extensión para NoSQL que había implementado que te hacía esto, pero no solamente esto, sino que además auné en este mismo episodio diferentes herramientas, diferentes opciones para analizar, pues precisamente eso, cómo estaba la batería de tu portátil. Y te conté cómo podías hacerlo. En este episodio, pues te cuento exactamente lo mismo, pero en este caso de la memoria. Así, eh, lo que pretendo es que veas todas las posibilidades. En este episodio que va a ser el primero de esta saga de eh, entregas en las que voy a intentar entrar en los entresijos de tu sistema operativo, te contaré sobre la memoria RAM y en los siguientes episodios te contaré sobre otras cosas, como puede ser la CPU, como puede ser el disco, y por supuesto terminará eh, fraguando este proyecto de hacer un time lapse dentro de, de, esto, dentro de la aplicación. Así es como ha nacido Remote Raspberry. Aunque si lo piensas, si te planteas un poco, verás que, no es necesario que lo utilices para la, la Raspberry. Como verás, lo he dejado tan suficientemente abierto que te puedes conectar perfectamente a cualquier otra aplicación remota. Bueno, a cualquier otra aplicación, más bien, a cualquier otro servidor remoto. Porque se conecta vía SSH. Y lo vas a poder hacer vía tu contraseña, es decir, usuario y contraseña, o como yo siempre prefiero hacerlo, vía tu clave público-privada. ¿Y cómo realizo la conexión remota directamente con tu Raspberry? Bueno, pues para esto lo que he utilizado ha sido un módulo de Python llamado Paramico. Este módulo lo estoy utilizando no solamente para este proyecto, sino también lo estoy utilizando en el trabajo para eh, conectarme a diferentes sistemas y ver qué es lo que está sucediendo allí. En el caso particular de esta publicación, en el caso particular de remote eh, Raspberry, lo que hago es conectarme a la Raspberry y extraer la información que me interesa. Por ejemplo, en el caso del proyecto de hoy o en el caso de la parte que vamos a terminar hoy de, de la aplicación, lo que se trae es un archivo donde está toda la información de la memoria, tanto RAM como de la memoria swap, informándote de cuál es el estado de la misma. ¿Cómo puedes analizar la memoria de tu Raspberry en remoto? Bueno, pues básicamente puedes hacerlo, como te digo, o bien utilizando esta aplicación que, que estamos implementando, digamos, entre comillas, entre tú y yo, como pues a través de SSH. A través de SSH es bastante sencillo porque simplemente tienes que conectarte vía SSH y ejecutarlo una vez hayas entrado en la Raspberry, o en las notas del podcast te pongo cómo puedes ejecutar cada una de las herramientas que te voy a comentar hoy también. Sin tener que entrar en la Raspberry y luego salir. De nuevo, insisto, no se trata solamente de la Raspberry, sino que también de cualquier otro servidor. La primera de las herramientas es free. No es que sea free de free, sino que se llama Free. F-R-E-E. -E. Esta herramienta te muestra la cantidad de memoria libre y utilizada por tu sistema. Es muy sencilla. Al final, pues tiene una serie de opciones, como son Free. Perdón, como son menos b, menos h, menos s, menos l y menos c. Con menos h te permite ver los valores de una forma más sencilla, en forma humana que dicen. En, con s actualiza los valores cada dos segundos. Con L te muestra est estadísticas de los resultados y, y más opciones que tiene. Al final, yo en las notas del podcast te he dejado todo esto para que eh, te sea mucho más sencillo seguirlo. Verás que es una herramienta súper sencilla. En esta te he puesto dos mm, eh, capturas entre comillas de la ejecución tanto en mi equipo de escritorio como en la Raspberry. Verás que las de la Raspberry son eh, buah, realmente ridículas porque como te digo estoy utilizando una Raspberry Pi 0, con lo cual eh, la memoria es 378 megas, la memoria total, y estoy utilizando realmente poco. Ahora mismo pues no estoy utilizando prácticamente nada, tengo prácticamente toda la memoria disponible para lo que yo quiera. Esta sería la primera de las herramientas que podrías utilizar. La siguiente de las herramientas, que básicamente es un archivo, es proc barra meminfo. Ahí en ese archivo, si lo ejecutas, verás toda la información que básicamente también puedes ver utilizando free. Te reporta la memoria total, la memoria libre, la memoria disponible, la memoria swap. Toda esa información la tendrías solamente con hacer un cat. Un cat del archivo lo tendrías. De la misma manera, ese CAD también lo puedes hacer de manera remota, sin tener que conectarte directamente a la Raspberry. Bueno, te tienes que conectar, pero no tendrías que entrar físicamente y volver a salir, sino que la ejecutas y lo ves directamente en pantalla. Precisamente esta es la opción que estoy utilizando con remote. Raspberry para traerme toda la información de la Raspberry. Es decir, con el módulo de Python que te he comentado anteriormente, con Paramico, lo que hago es conectarme a la Raspberry, leo este archivo y te lo muestro en pantalla eh, de una manera mucho más amigable, porque además estoy utilizando barras de progreso para que veas el, la, el porcentaje que hay de memoria, por ejemplo, utilizada respecto a la memoria total. En fin, que de una, de una manera mucho más gráfica y mucho más sencilla y fácil de interpretar. La tercera de las herramientas que te quiero comentar es VMS, VMS Stat. Es una herramienta que te muestra diferente información, eh, información sobre procesos, memoria y mucho más. Por ejemplo, si ejecutas VM Stat 2.5, te muestra la información cada dos segundos y durante cinco veces o en cinco ocasiones. Esto lo puedes ejecutar también de manera remota, conforme te pongo las notas del podcast, y verás en 10 segundos 5 impresiones de la situación de tu Raspberry. Eh, si en lugar de utilizar o si en lugar de ejecutar VMstat con las opciones que te he indicado anteriormente, utilizas la opción -s, lo que te va a informar o lo que te va a mostrar es la información de la memoria mucho más detallada, muy parecido a la que has visto en las dos opciones anteriores, tanto con la opción de Free como con la otra opción. Y luego tienes dos clásicos, dos clásicos de ayer y hoy, que son Top y HTop. Tanto con Top como con HTop te muestra eh, una herramienta... Eh, perdón, te muestra mucha información, mucha información que no solamente se circunscribe a la parte de la memoria, sino también pues, habla de procesos de CPU, eh, uso de... en fin, todo lo que se refiere al uso en general de tu equipo, al uso de los recursos. Eh, la diferencia entre TOP y HTOP, que HTOP es más visual y en concreto... Puedes leer de un, mucho más detallado sobre esta herramienta en un artículo que escribí hace ya algún tiempo tituliza uh madre mía, titulado Monitorizar nuestro sistema con HTOP. Eh, cualquiera de estas dos herramientas, el problema que tienes es que te vas a tener que conectar a la Raspberry, o sea, vas a tener que entrar a la Raspberry para poder ejecutarla. No la puedes ejecutar conforme te he indicado en las opciones anteriores. Y ahora ha llegado el momento importante, que es la presentación de Remote Raspberry. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, en esta aplicación, en la primera pantalla que te dejo una captura en las notas del podcast, verás que lo primero es pues configurar la conexión remota a tu Raspberry. Una vez la tienes configurada, ya puedes acceder al resto de pantallas o al resto de paneles de la aplicación. Actualmente, como te digo, solamente hay una, que es el correspondiente a la memoria. Eh, la verdad es que todo esto, como te decía en la introducción, pues nació con el tema de timelapse, pero he querido ir integrando cosas. Y me ha parecido muy interesante integrarla como ves en las capturas de pantalla, utilizando básicamente esto, utilizando eh, diferentes pestañas. Cuando accedes a la pestaña verás de una manera muy gráfica todo lo que te he contado anteriormente, el uso de la memoria, el uso de la swap, eh, tanto la parte eh, en numérica como la parte en barras de progreso, de forma que tienes una idea. Rápida y puntual de la situación. Si le das al botón que está en la parte superior izquierda, te actualizará los datos. En próximas versiones es posible que incluya la opción de que estos datos se vayan actualizando o se vayan refrescando de forma periódica, pero todavía no tengo claro que lo vaya a hacer. Esto va a depender un poco de cómo vaya evolucionando. Como te digo al final, eh, pues se trata de un proceso que va a ir poco a poco y que tú vas a ir viéndolo crecer. Actualmente ya está disponible en el repositorio de atareado barra atareado. En las notas del podcast te dejo cómo puedes instalarla fácilmente. Decirte que está disponible para las versiones de Ubuntu: Focal, Groovy y Hirsut. Yo cada vez estoy más convencido que los nombres que se utilizan para las versiones de Ubuntu son para ponerme a prueba. Porque esta de Hirsut me parece realmente difícil, ¿eh? Pero bueno, una vez instalado simplemente desde el menú de aplicaciones o desde el lanzador escribes remote Raspberry y ya verás eh, el icono de la aplicación y la lanzas, tarda un poquito en aparecer y en cuanto aparezca en la segunda, bueno, evidentemente una vez configurada la conexión ya sea a tu Raspberry como a cualquier otro servidor, en la pantalla o en la pestaña verás eh, toda la información relativa a la memoria. Y esto es más o menos lo que te quería contar. Para que veas las posibilidades que tienes para conocer y analizar eh, los datos de la memoria RAM y de la memoria swap de tu equipo, de tu Raspberry o de tu servidor de forma remota, ya sea utilizando Remote Raspberry o bien cualquier con cualquiera de las herramientas que te he ido contando en el episodio de hoy. Espero que te haya gustado este tipo de episodios. Yo creo que esto de unir los entresijos de tu sistema operativo con el desarrollo de una aplicación pues creo que es muy interesante. Si quieres conocer más detalles como he ido desarrollando la aplicación, por ejemplo con, el, con la utilización de las expresiones regulares o con la utilización de Paramico para sacarle más provecho a esta aplicación, pues me lo, me lo comentas. Si te, si te gusta este tipo de episodios, pues me lo comentas también porque al final se trata de crear un episodio que sea lo más interesante para ti para que tú pues le saques más partido a tu sistema operativo y para que veas todas las posibilidades y herramientas que tienes al alcance de tus dedos ya sea desde el terminal o desde cualquier aplicación Sinceramente, espero de corazón que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y en su caso, si te ha gustado, pues una valoración ya sea en eBooks o en Apple Podcast, pues me vendría muy bien para dar a conocer el podcast. Al final, cuantas más gente lo conozca, pues más gente va a poder disfrutar de este maravilloso eh, sistema operativo que nos andamos o con el que estamos trabajando. Espero que te haya gustado el episodio del de, de podcast de hoy, sinceramente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red en FitPress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Remote Raspberry, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.